Sin tanta anticipación como lo hicieron el K9 Pro y el M17, equipos de FIO que aún no han salido en el mercado, pero que ya llevan varios meses con imágenes, renders y todo eso, llegan los FD3 y FD3 Pro. Así de la nada. Nos podemos preguntar, ¿realmente existe la necesidad de sacar un modelo dentro de una gama media y una versión Pro de la misma? El mercado es muy competitivo, siempre lo ha sido y esto ocurre en todos los ámbitos. Celulares, prendas, calzado, en fin. Y por supuesto, en el mundo de los auriculares no es la excepción. Cada año se saca un nuevo modelo. O mejor dicho, cada mes. Y nos estamos llenando y llenando en un mar de opciones que pareciera no tener fin. Siempre ha sido así, y es bueno que existe una gran variedad de opciones a elegir. Pero... tal pareciera que en los últimos 2 años este mercado ha sido más estrecho en cuanto a las salidas o novedades. Aún no degustamos lo que tenemos y ya sale otro modelo. En ese mar de posibilidades te enganchas en hypes infundados o reales, porque sí, no cabe duda que han habido muy buenos aciertos en estos últimos tiempos, pero al final terminas enganchado, para bien o para mal es el término más correcto. Inicio con esta reflexión, amigo o amiga, que vas a estar viendo este video, porque vas a escuchar muy buenas cosas de este auricular. Y claro, también en los puntos en los que falla, aunque son menos. Pero mi comentario inicial va en dos sentidos. Número uno, no porque alguien en un canal te esté mostrando algo nuevo, quiere decir que lo que esté en tus manos es obsoleto. Dos, siempre saldrá un nuevo modelo. Con buenas características, o tal vez no tanto, tal vez será mejor de lo que ya tienes, tal vez no. No te angusties, disfruta lo que ya estás teniendo. Es increíble descubrir nuevas sensaciones audibles, eso está más que claro. Si tienes la oportunidad de probar muchos perfiles sonoros, hazlo adelante, así vas a aprender muchísimo en esto. Pero todo esto, al fin y al cabo, es un entretenimiento desechable. Lo es. Yo amo este mundo, pero es algo que tenemos que admitir. Al igual que muchas cosas de entretenimiento, como los que mencioné, celulares, prendas, calzado, es desechable. Todo esto es desechable. Así que piensa bien las cosas. Bien, hace unas semanas hicimos el unboxing, una experiencia bastante buena, que sin ser tan ostentosa, creo que cumple o incluso va más allá de su rango de precio. No me voy a detener en todos los accesorios, porque eso lo podemos ver en el video que dejaré aquí arriba. Recuerden que en ese video hablaré de la versión Pro y no la versión normal. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Muy simple, el cable. Mientras que la versión más barata tiene un cable de cobre común, terminación en L, esta versión tiene un cable de cobre bañado en plata de 8 núcleos, con la característica de tener, por supuesto, plugs intercambiables. Entonces es algo bueno, eso es algo que yo considero que debe de ser el estándar. Es decir, tenemos la versión 3.5 milímetros, 4.4 y 2.5 milímetros balanceada. Insisto, yo creo que debería ser esto ya un estándar. Eran características que veíamos en audífonos de alta gama y yo aprecio enormemente que lo estén incluyendo en audífonos de mucho menor precio. ¿Por qué? Porque eso empuja a las demás compañías a ofrecer una experiencia, pues, mejor. Una experiencia de empaquetado mejor, para que seas más exigente. Ahora, ¿es indispensable un cable así? No. Si no tienes equipos con salida distinta a la 3.5, mejor ahórrate unos cuantos dólares comprando la versión normal. Como dije, lo único que cambia es el cable. En sonido, en construcción, son iguales. La versión normal tiene un costo de $110, mientras que la versión Pro, 150. Así que ponlo en la balanza. Insisto, para mí es grandioso que por $150 estés teniendo un cable con plugs intercambiables, pero no es algo que resulte indispensable si es que tú quieres una opción más asequible.
Ahora, la modificación del sonido con el cambio de puntas de acuerdo a su tipo, pues es útil. En mi caso me agradó más la configuración por default. Hablaré un poco más de esto al hablar de su sonido. La herramienta de extracción MMCX es en extremo útil. No quiere salir. Sal. Es muy útil, sobre todo porque de fábrica retirar estos auriculares de su conexión sin esta pinza resulta muy difícil de hacerlo. Muy difícil. No imposible, pero sí difícil, y sobre todo si haces una tracción en una dirección distinta, puede que estés arruinando su conexión. Así que larga vida a la herramienta MMCX. En cuanto al diseño, me parece un auricular sumamente bonito, muy elegante. Creo que lo sería más si no tuviera en su placa frontal el emblema de Theo cubriendo toda esta cara, ya que en el fondo se nota una especie de textura en color negro que luce bastante bien a la vista. También existe en color plata, aunque curioso, lo que cambia en sí es el color del cuerpo del auricular, porque la placa frontal sigue siendo de color negro. No es un diseño que a mí me haya gustado tanto y prefiero mejor esta versión. La placa frontal está cubierta con una delgada, muy delgada capa de cristal templado. Ajeno a lo que yo intuí, no es un atractor de rayones. En estos días de uso los he conservado de forma impecable, aunque no dudo que ante una caída este llegue a sufrir alguna fisura, cosa que no quiero descubrir por mi cuenta. Ahora, vamos a quitar esta punta. Su cuerpo y su fisionomía es igual de robusto que sus hermanos mayores, los FD5, aunque resultan en un peso bastante más ligero. Como pueden ver, la extensión y la anchura de la boquilla son adecuadas, está dirigida ergonómicamente al conducto auditivo, y en el extremo final de su borde encontramos unas pequeñas, muy pequeñas muescas que nos van a facilitar su extracción para intercambiarla si queremos hacerlo. Ahora vamos a colocarla nuevamente. En el video del unboxing también vimos una curiosidad, las boquillas que modifican hacia un sentido más basshead están preinstaladas y no las que vienen por default, entonces eso me resultó curioso. Bueno, si lo vemos dentro de esta cara, podemos observar una ventosa para liberar un poco la presión del aire. También nos encontramos, por supuesto, con la nomenclatura del lado del auricular que estamos observando, en este caso R para derecho, L para izquierdo. Otra forma de identificar el lado del auricular será en el lado del puente, azul para el izquierdo y rojo para el derecho. De paso, observamos una característica bastante curiosa y que comparte con su hermano mayor, que es su diseño semiabierto. Aunque sí, es una localización un tanto extraña, pero funcionalmente sí confiere dicha propiedad al sonido. Aunque los modelos de esta configuración de Theo, es decir, los modelos de todos los modelos semiabiertos que tiene Theo, este es el menos semiabierto. Sobre la ergonomía, me resultaron bastante cómodos, pude utilizarlos por sesiones largas sin que generara incomodidad, aunque por supuesto creo que esto dependerá de la fisionomía de cada oído. Se perciben un poco más ligeros en el oído a comparación de los FD5 por la misma cuestión que mencioné, aunque pues obviamente tiene tanto la anchura como también la forma pues prácticamente idénticas, sí se perciben un poco más ligeros. Acerca de las especificaciones técnicas, nos encontramos con un auricular con una impedancia de 32 ohms y una sensibilidad de 111 decibeles. A pesar de las diferencias de estas características, resultan igual de fáciles de mover que los FH3, así que no te preocupes por potencia, con un equipo de gama de entrada o incluso un celular tendrás un grandioso comportamiento. Lo que sí es importante mencionar es que sí le favorece un poco el darle un empujoncito con un equipo de audio dedicado, pero esto ocurre por las características del equipo en sí y no del auricular, que llegue a resultar un tanto caprichoso, por llamarlo de esta manera. Como toda la serie FD, es un auricular con un solo driver y este es de tipo dinámico. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores, cantidad no es sinónimo de calidad. Y un solo driver bien implementado puede dar un buen sonido a diferencia de otros multidrivers. El que tiene el FD3 es de 12 mm de diámetro, un enorme driver para tratarse de un in-ear. Resulta ser del mismo tamaño que tiene el FD5 y al igual que ese modelo, cuenta con sistemas idénticos como el prisma acústico que le ayuda a dar una mejor transmisión de las ondas sonoras y un sistema de Tesla para este mismo fin. Las diferencias entonces con el FD5, bueno, que el driver del FD3 no está bañado en berilio, sino que está hecho en técnica DLC o Diamond Like Carbon. Esta diferencia, entre muchas similitudes, marcará una pauta entre ambos modelos,
Sí, vaya que sí, y es justo al siguiente punto en el que iremos: el sonido. Tenemos con los FD3 un auricular con muy buenas características por las bondades que propicia un in-ear de un solo driver dinámico, entre las cuales destaca un sonido natural, lo más coherente posible y sobre todo un timbre con aspecto orgánico muy, muy disfrutable. No noté alguna diferencia en el sonido saliendo de su caja y posterior al proceso de quemado burn-in. Muy diferente a su hermano mayor, los FD5, donde sí hubo una diferencia para bien. Le destiné aproximadamente 100 horas, pero nada diferente, o al menos que sea algo notoriamente distinto. Yo no noté alguna diferencia. Si tú tienes esos auriculares y si notaste algún cambio, házmelo saber en la caja de comentarios. Su perfil no es netamente musical, pero da un buen toque, muy muy buen toque de esa característica, gracias a la versatilidad que ofrece. Semi divertido, sí, podremos colocarlo en este punto o en este término. Creo que le calza perfectamente. Nos vamos en un sentido neutral, aunque con un ligero toque de calidez, lo que le permite que exista un equilibrio preciso entre buen cuerpo en las frecuencias, sin dejar a un lado el detalle que puede ofrecer. Expresa un carácter en U por la representación de bajos y agudos pronunciados, pero sin opacar a las frecuencias medias, que de hecho son un punto muy fuerte en este auricular, aún sin tener medios adelantados como tal. La curva Harman o la cercanía a este target también hace presente en los FD3, como lo vimos en los FD5, que causará que agrade a la mayoría de las personas. No se atreve a tocar puntos excéntricos o arriesgados como otras firmas de sonido, hace lo más común, pero lo hace de muy buena manera. Tenemos un soundstage un poco mayor al promedio, nos daremos idea de esto más adelante al hablar de sus comparaciones. Similar a su hermano mayor, el diseño semiabierto le ayuda en dos sentidos: entregar un sonido con más aire, más libre o con mayor libertad en los extremos de la escena sonora, por lo que además de su amplitud, permitirá que la escucha no se llegue a congestionar de una u otra manera. La imagen y separación instrumental es bastante destacada en este audífono, y aquí sí puedo decir que se nota uno o dos escalas por encima de su rango de precio, debido a que el primer factor resulta de forma muy adecuada y el segundo es bastante notorio. Esa separación instrumental es notoria. Porque el manejo de capas también es muy muy bueno sobre esto. No se comparará a las gamas más altas, pero hay respeto entre el posicionamiento de los elementos musicales, no solo de derecha a izquierda, que eso lo puede hacer gran parte de los auriculares, sino también en el sentido de profundidad, debido a su adecuada cantidad de aire y el establecimiento de estas capas. Esto le va a conferir al audífono una escucha general limpia con buena representación holográfica. Tal vez no es una sensación tan inmersiva, pero el sentido de profundidad y amplitud sí es para mencionar que hace un muy buen trabajo para adaptarse a las obras que se lleguen a estar escuchando. O, dicho de otra forma, si la pista fue grabada o masterizada para dar una sensación inmersiva, lo va a hacer. Si no, no. Es decir, nos estamos enfrentando a una situación natural, una representación natural de la escena sonora. Entonces, eso creo que para mí resulta bastante bien. Para traer mención a esto, daré un ejemplo: Beat It de Michael Jackson. ¿Quién no conoce esa canción? Y más ahora que ya la podemos encontrar en MQA. El intro muestra algunas percusiones que se escuchan con cierto nivel de reverberación que se expresan en los extremos de la escena sonora. Algo así, más o menos. Mi memoria en ese momento no va tan bien, pero precisamente es la forma en cómo se expresa. Ahora, también dentro de la forma en cómo se representa esa especie de reverberación, lo hace de esta manera. Es decir, vamos desde el centro hasta la periferia y haciendo una forma un tanto convexa, o al menos dentro del punto del centro a la periferia. Pero sí, se va a distribuir muy muy bien en esta forma un tanto convexa en esas últimas, mejor dicho, en esas primeras percusiones que llega a tener el intro de esta canción. Ahora, ya que estamos con esa canción, nos va a ayudar también a explicar parte del comportamiento del bajo, ya que posterior a esas percusiones inicia una batería donde al final de cada etapa hay un sonido con cierto desdoble. Después de ese sonido que expliqué, que existe cierta reverberación que se distingue de forma convexa, se añade una batería y es en esa batería donde existe ese desdoble. En los FD3 se distingue con gran claridad este efecto que estoy mencionando, por lo que demuestra la excelente capacidad del bajo para realizar un impacto con fuerza, pero con adecuada relajación para mostrar el resto de información que deja al actuar de estas frecuencias. El bajo va a expresar muy buena textura, vaya.
Deteniéndose un poco más en esas frecuencias, es un bajo que tiene buen slam, tiene buena pegada, hay buen golpe, tiene muy buen volumen, muy buen control de los graves. Creo que no es para Basshead, pero es fácil de reconocer que alguien de este perfil de cualquier forma le va a gustar cómo se comporta el bajo de este auricular, al igual que alguien que no quiere un bajo tan masivo, pero sobre todo sucio. En este rango de precio, de hecho, es el bajo con una muy buena pegada y el bajo más limpio que he escuchado. Insisto, en este rango de precio de audífonos que he mostrado o que incluso voy a mostrar en el canal en esta misma gama. Así que es un gran acierto, sin duda alguna. Otra canción donde puedo poner el ejemplo que también va en estas frecuencias, The Rose and the Thistle de Flobots. No estoy yendo a mención en esta pista por lo más obvio que su intro con las baterías, que dicho de paso, refleja muy bien lo que pega el mid-bass sin opacar al upper-bass y que este mismo se va a extender con una duración correcta. No me refiero tanto a eso. Me refiero al bajo que está tocando a lo largo de toda la pista, el bajo, el instrumento como tal. Ese instrumento que para una gran mayoría queda oculto porque su sentido no es ser protagonista, sino es su sentido es ser uno de los instrumentos que dicten el ritmo. Y no es que en los FD3 van a adquirir ese protagonismo, no, que no se malentienda esto, sino que va a ser bastante disfrutable su ritmo sin que se quede opacado por el resto de instrumentos, pero que trabaje en el lugar donde tiene que trabajar y que este también no arruine el sonido de los demás. Yendo a la transición de los bajos a los medios bajos, notaremos como vamos a notar lo que dije hace unos momentos, porque estas frecuencias medias son un fuerte destacable en este audífono. Parece que repetimos un poco la fórmula del FD5, porque también ahí los medios resultan bastante exquisitos. Pero vamos por partes. Primero, con el rango medio bajo. The In Crowd de Patricia Baber es un perfecto ejemplo para analizar esta transición que estoy mencionando, es decir, del bajo al medio o medio bajo y medio bajo como tal. Si como a mí te gusta mucho el jugueteo con los contrabajos o vaya los pizzicatos en estos instrumentos, te va a fascinar completamente esta canción, sobre todo en este auricular. Toda la canción es un juego seductor con cuerdas de contrabajo. Notas un nivel de reverberación que usa el recurso mencionado con este instrumento con un comportamiento natural. ¿Qué es lo que lo hace natural? La cantidad de cuerpo que tiene, la textura, esa sensación audible que da de una u otra forma que te hace sentir a ti mismo esas cuerdas. Algunos pizzicatos se establecen en el rango bajo, otros en el medio bajo. Ahora, no crean que me he olvidado de los subbajos, ya que en esa misma canción lo podemos evaluar. El bajo en el toque de la cuerda de los contrabajos y el subbajo en la vibración residual que estos lleguen a dejar, haciendo una especie de boom, por decirlo de alguna manera. Estos están presentados en una adecuada cantidad, sin exagerar, sin ensuciar al bajo, mostrados con gran naturalidad. El plus de esta canción es esa voz tan sensual, refinada, elegante, sobria de Patricia Baber, que guarda su voz un registro un tanto grave, ideal para esta clase de tonadas. Si pueden utilizar la mayor parte de las canciones de la discografía de esta que estoy mencionando, créanme, van a estar fascinados con ella. Ahora, con los medios propiamente dichos y trayendo a memoria otros instrumentos de cuerda, pero en este caso guitarras, We Don't Care de Eric Rip y Javier Coité. El detalle también resulta muy natural en estos instrumentos y bastante agradable de escuchar. La limpieza es notoria gracias a lo que mencioné hace un momento. La suficiente cantidad de aire permite que cada cuerda tocada se muestre con adecuada separación, lo que le dará un sonido muy nítido en estos instrumentos. En esa misma canción también participan unos egg shakers o alguna especie de maraca cuya textura va a ser muy fácil de identificar. Yo creo que sí son más egg shakers porque tienen ese sonido característico. Esos se van a presentar de forma muy limpia. Entonces, en resumen sobre el rango medio, en su primer mitad, es decir, rango medio bajo, lo que cubren todas esas frecuencias, los instrumentos de cuerda sin duda por mucho son mejor representados aquí. Eso no quiere decir que los instrumentos de viento no tengan cabida, porque sí, sí la tienen y también se exponen con naturalidad, pero sí es evidente que en los primeros instrumentos son los que más destacan en los FD3. Ahora, el rango medio alto es donde considero que no tenemos cosas tan bien pulidas. Si bien encontramos un buen nivel de detalle y textura, hay dos cuestiones, una que considero más importante que la otra. Primero, la menos relevante, aunque sí se debe tomar en cuenta. El nivel de ganancia en la zona de los 3 a 4K
es evidentemente alto. No tan tan alto, pero sí, llega a ser alto. Aunque este nivel de ganancia, este es el segundo punto, aunque este nivel de ganancia no genera que los medios altos sean incisivos en su totalidad y no resultan fatigantes, es donde noto que no existe un buen nivel de refinamiento como lo visto en las demás frecuencias o como lo vamos a ver en las últimas frecuencias que faltan todavía por describir. ¿Dónde notamos esto? En una prueba de fuego ya muy conocida en el canal, una canción de Taylor Swift, Enchanted, especialmente en el coro o en la zona donde ella incrementa la voz. Es una situación en donde no resulta molesto, pero sí distingues que no llega a estar tan bien refinado a este punto. Otra canción, Stillwater, de Hans Lighthouses, canción que muy probablemente referiré en videos más adelante, y si la escuchan, yo creo que sabrán por qué. Toda la canción se escucha tremendamente bien con los FD3, sobre todo por el bajo con fuerza, imponencia, guitarras eléctricas con buen cuerpo, energía, y también eso se representa sin congestionamiento. Pero es un punto en donde el vocalista incide en una nota justo en el punto que mencionó, justo entre nivel entre los 3 y 4 kHz, y ahí es donde noto ese problema. Ocurre aproximadamente en el minuto 3:10, en el momento en que él dice la frase "and lose the moment", es donde levanta la voz y expresa un registro más alto. ¿Lastima este punto? No. ¿Se nota mayor volumen? Sí. Pero ese no es el problema. Esto ya lo veremos al tratar las comparativas. El problema es la pequeña distorsión que llega a provocar en ese momento, justo en ese minúsculo punto, porque en todo lo demás no genera alguna particularidad. ¿A qué se traduce esto? A que no hay un control bien manejado en este punto de la respuesta de frecuencia. Sí, y solo si hay una canción en una nota donde se exprese con mayor volumen o con mayor ganancia en ese específico punto, es decir, entre los 3 y los 4 kHz. Si la canción no llega a tener un punto tan elevado, no vas a tener problema con ello. Ahora, aquí traigo también la mención. Las boquillas con el borde rojo. Ya instaladas, no ocurre esta circunstancia, aunque tómalo a consideración. Esta acción llega a provocar que se acerque el perfil general del auricular más a una V. Los medios no pierden detalle, pero sí un poco de ese carácter con la presencia que originalmente tiene. Por otro lado, al usar esas boquillas da un empuje mayor a nivel del mid-bass y en la parte de los agudos, amortiguando afortunadamente a los medios altos. Si llegas a tener este auricular, juega con las posibilidades que el propio audífono te está proporcionando, no solo con las boquillas, sino también con las puntas, ya que estas también logran un cambio sutil. Pero, insisto, hacen una buena sinergia el cambio que existe entre las puntas, entre las boquillas. Así que yo te sugeriría marcar eso porque el propio auricular te lo está ofreciendo y es el único punto en donde sería necesario modificar esta situación. Ahora, para concluir con la descripción de cada punto de la respuesta de frecuencia, vamos ahora con los agudos. Estos tienen una adecuada extensión, al igual que los medios, hay una muy buena cantidad de aire para que no se congestione o ensucie el sonido. Si hay una gran cantidad de elementos trabajando en ese punto, no se va a congestionar. La ganancia que tenemos aquí es moderada, resulta muy amigable para el usuario promedio. No encontramos sibilancias o zonas que lleguen a fatigar porque no hay picos que den malas sorpresas, pero no hay que confundir lo que estoy diciendo. Hay una buena participación de los agudos al expresarse con brillo. Y aclaro desde este momento, no porque sea un auricular brillante, no lo es, sino porque estas mismas frecuencias se lucen con claridad y con cierto nivel de transparencia. La separación instrumental también destaca, por ejemplo, vasos vacíos de los fabulosos Cadillacs en compañía de Celia Cruz. Dos instrumentos aquí puedo mencionar. Uno, las trompetas que van desde el rango medio hasta el rango alto y mucho más alto, con registros de hasta 7 kHz. Estos se expresan, o estas trompetas se expresan con buen detalle y textura y sobre todo sin llegar a lastimar o fatigar. Y el otro instrumento, una guitarra en particular que va a acompañar casi la mayor parte del ritmo con el teclado, incidiendo notas de más de 14 kHz. Incluso revisando en un espectrograma, revisando el espectro, noté que incluso llegaba hasta 17 kHz. El registro no se pierde aún con esa canción, aún con esa enorme cantidad de instrumentos trabajando al mismo tiempo. Entonces hay buena extensión, sin duda lo van a hacer. Y afortunadamente aquí en este punto, no tenemos distorsiones por ese adecuado comportamiento. Solo a nivel de medios altos y realmente es mínimo y solo cuando la canción se representa con gran volumen, mejor dicho, en ese punto.
Bien, los FD3 tienen un adecuado comportamiento en el sonido con características pues bastante buenas, convirtiéndolo en una de las mejores propuestas en este rango de precio con un aspecto. Así que creo que es otro acierto de la marca que, como vimos, no está exenta de problemas, o mejor dicho, de un solo problema, que no resulta aparatoso a menos que ocurran casos en extremo específicos, cosa que bien se puede modificar para bien con el mismo auricular o con los mismos accesorios que el auricular te está dando en su empaquetado. Lo recomiendo completamente, sí. Fio rompe bastante bien en esta gama porque además del sonido, además de su construcción, además de la calidad de accesorios, son un extra bien logrado que se suma a lo bueno que ya tiene este audífono. Ahora, también es muy importante mencionar, si bien tiene muy buenas características, no va más allá de su rango de precio. Está establecido en la gama donde debe de estar, haciéndolo muy bien, no entrega una sorpresa extraordinaria, salvo la imagen, salvo la separación instrumental que sí está en otro nivel, pero vaya, tampoco va tan lejos, pero sí llega a destacar. Para darnos una mejor idea, vamos ahora sí con las comparativas. Primero, Fio FH3, comparación obligada porque aunque son auriculares de distinta configuración, ya que los primeros son híbridos, es decir, es un driver dinámico más dos drivers de armadura balanceada, pues se mantienen una gama o rango de precio similar. Aparte, llevan el número 3 en el apellido, así que creo que eso es lo más evidente que establece que están en un mismo piso. Bien. Los FD3 presentan un soundstage más limpio y libre por esa configuración semiabierta, la separación instrumental y por consecuente la imagen están mejor establecidas y mejor distribuidas. Hay un sentido un poco más holográfico en los FD3, mejor representado en capas, vaya. Ambos son muy versátiles sin duda, eso sí, el bajo del FH3 se puede percibir con una ganancia un poco mayor en el mid-bass, por lo que el golpe podría tener un poco más de energía a diferencia de los FD3. La transición entre las frecuencias en los FD3 está mucho mejor lograda, por lo que tenemos un nivel de coherencia mejor y una tonalidad más natural, pero sobre todo una tonalidad orgánica. Recuerden, los FH3 no tienen un sonido artificial, pero al tratarse de un carácter de organicidad, los FD3 tienen el gane. Los medios altos de los FH3 resultan con menor ganancia y por lo tanto no existe ese pico que ocurre en los FD3. Los agudos en los FD3 tienen mejor extensión, aunque en ganancia son muy parecidos los dos. Por esas razones, en mi caso, considero a los FD3 mejores, pero amigo, amiga, recuerda el comentario de la introducción. Que alguien diga que los FD3 sean mejores no hace a los FH3 obsoletos o peores. Otro consejo, si ya tienes los FH3, no creo que valga la pena invertir en los FD3 salvo que quieras coleccionarlos. Aun con las diferencias que menciono, no es algo sustancial si es que estás buscando una mejora muy distinguible. Cuida tu dinero. Por otro lado, no tienes alguno de los dos y estás indeciso, te recomiendo sin lugar a duda los FD3 por esos puntos que estoy mencionando. Pero bueno, insisto, aquí también pone en la balanza cada parámetro que estoy observando. Ahora, en el unboxing di unas primeras impresiones y mencioné que tal cual me pareció una versión light del FD5, y no estaba equivocado. Si observamos sus gráficas, notaremos que son casi distintas. Tomaré la gráfica de Bad Guy Good Audio Reviews porque es el único que tiene una comparando ambos auriculares. Los créditos van completamente a él de esta ilustración, no son míos por obvias razones. Algunos se podrán preguntar, ¿entonces vale más la pena el FD3 que el FD5? No, hay similitudes, sí, y esta gráfica no miente, pero sí existe un mejor refinamiento, y capacidades técnicas en el modelo mayor. Los FD3 resultan ser cálidos, los FD5 se acercan a la neutralidad, pero con un poco más de brillo. Los FD5 tienen un soundstage un poco más amplio, un sonido con más aire, más pulcro, más refinado. El bajo de los FD5 se expresa con mejor control, buena pegada, mejor pegada de hecho, pero sobre todo buen control y buena profundidad, con más textura y una recuperación aún más natural. Entonces creo que es uno de los puntos bastante importantes para definir las diferencias en esto. La diferencia que provoca esto, su driver bañado en berilio. Ahora también, los medios resultan más limpios en los FD5 y curiosamente con un cuerpo mejor definido, con un nivel técnico mayor al expresar mucho mejor el micro detalle sin congestionamiento alguno. ¿Se puede tener micro detalle y un sonido corpulento al mismo tiempo? Sí,
Y el FD5 lo hace por excelencia. El cuerpo del medio en los FD3 también es corpulento, aunque menos que el FD5. Algo muy muy curioso, el pico del que hablé hace rato en el FD3 también está en el FD5, con la misma ganancia, pero en el FD5 no llega a distorsionar, así que esos medios altos están mejor trabajados o mejor refinados. En agudos el comportamiento es similar en ganancia y sobre todo en extensión, aunque los agudos del FD5 resultan ser más cristalinos y con ligera ganancia un poco mayor. Por lo tanto, este es un claro ejemplo que ciertos auriculares podrán tener una gráfica muy similar, con características audibles muy parecidas, pero con un nivel técnico diferente. Las gráficas dicen todo y nada a la vez, amigos, amigas. Contra Moondrop Aria, auricular que también tiene un solo driver dinámico. Para ser rápidos, el FD3 cumple mejor con todos los apartados, incluyendo también un sentido orgánico mejor establecido. Pero vamos, amigos, es lo que tenía que esperarse por esas diferencias de costos, ¿no creen? Eso no quita a los Aria como unos tremendos auriculares, porque estamos hablando que valen mucho menos. Así que también siguen siendo una opción tremenda, una opción preciosa. Bien amigos, pues esto es todo por este video. Muchas gracias por el apoyo, gracias por esos pulgares arriba. Cualquier duda que tengan o comentario, déjenlo en la caja de comentarios. En esos días he tardado bastante en responder por muchas cuestiones, pero procuro hacerlo. Por favor amigos, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video y en las demás sorpresas que están por venir. Muchas gracias.